no es que se pone en juego, peligra la democracia. Es la primera vez, se diría, en 40 años que peligra la democracia. Sí. ¿Me entendés? Sí. Y no es un eufemismo, no es poesía. Realmente peligra la democracia. Entonces, es una cosa que nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. Y es así, no es exageración, no es porque yo soy peroncho que lo digo. Yo creo que lo ven así y me gustaría que todos lo vieran así, porque después recuerdo yo en el 83, cuando se empezó a abrir todo, que mucha gente me decía, yo no sabía lo que hacía, yo no sabía que mataban, yo creí que era esto, pero yo la verdad que entonces no quiero después que vengan a decirme eso, ¿no? No sean... Porque ya eso ya es perverso, ¿me entendés? Una cosa es ser ingenuo, otra cosa es ser ignorante y otra cosa es ser perverso. Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Sí, la que se la mandó guardar, tenés, quiero que vos el video, es mi compañera de todos los días, sí, a las 6 de la tarde en El Observador, Yanina Latorre, hacemos el pase de 6 a 6 y media todos los días y le tiró fuerte, ¿no, Alfredo? Bueno, yo no lo vi completo porque sí, yo llegué un poco después. Sí, sí, yo dije que es una columna impecable e implacable de Yanina Latorre, que no se le puede tocar ni una coma. Es realmente brillante y demoledora. Este pelotudo de Daddy Brieva, en diálogo con Cintia García y Víctor Hugo Morales. Es la primera vez en 40 años que peligra la democracia. No es un eufemismo, realmente peligra la democracia. Nunca estuvimos tan cerca de perderlo todo. ¿De qué estás hablando? Vos estás cerca de perder todo, pues no te va a contratar más nadie, no vas a ganar la fortuna que ganabas en las radios kirchneristas ni en los canales kirchneristas. ¿De qué vas a perder? Nosotros vamos a recuperar nuestros impuestos, que van a gastar, ojalá gastados en salud, en educación y en el gasto público, y no en pagar sueldos al pedo de Mengolini, de Pauta, de radios, pues son todos millonarios los todos. Vos sos Brancatelli, viajás 50 veces al año, no sé, trabaja de panelista, y yo la verdad viajo un montón, pero me lo garpa mi marido, que es jugador de fútbol, con el sueldo que yo tengo de panelista, y mirá que me va bastante mejor que a ustedes, pues soy buena panelista y tengo información. Yo no puedo garpar todo lo que garpan ustedes. Yo me he enterado de los sueldos siderales que cobran. Ustedes están por perder todo, por eso se quieren morir. Los argentinos ya perdieron todo. 140% de inflación, 50% de pobres. Regaló nuestra guita a Mansalva para que lo voten y no lo votaron. ¿De qué estamos hablando? $49. Triplicó el dólar en un segundo. Un desastre, nos endeudó peor. ¿De qué estás hablando, Daddy Brieva? ¿Qué vamos a perder? ¿Lo que no tenemos? ¿O vos vas a perder los sueldos y la pauta del Estado, amor? Bueno, impresionante, ¿eh? Impresionante. Una nueva columnista política. Vamos, no, muy bien. Tal vez.